Recomendaba la serie Chernóbil porque describe una negligencia. Insisto, lentitud y burocracia en la toma de decisiones, censura, negación de los hechos, descrédito a los científicos. ¿Le suena familiar, señora Ayuso? No se preocupe, que yo le refresco la memoria. En menos de una semana ustedes han creado un grupo de coordinación sin coordinación, cuyo portavoz ha dimitido en 48 horas. Han censurado a los sanitarios prohibiéndoles que hagan declaraciones a la prensa. Han boicoteado un acuerdo que habían firmado ustedes mismos 24 horas antes e incluso han desafiado al Estado con tal de no cumplir con las recomendaciones que todos los expertos le estaban haciendo a la Comunidad de Madrid desde hace semanas. Señora Ayuso, todo esto mientras la gente se está muriendo literalmente en las UCIs de los hospitales. Señora Ayuso, la Puerta del Sol es hoy el Chernóbil de Europa. Y usted, señora Ayuso, es la viva imagen de la incompetencia, la demostración que la disyuntiva clave en lo que tiene que ver con la gestión del virus no es entre gobiernos de izquierdas o gobiernos de derechas, es entre gobiernos aptos y gobiernos necios. Y el suyo, señora Ayuso, es un gobierno necio. Usted va a pasar a la historia por la mala fortuna que tuvieron los madrileños de que su incompetencia coincidiera en tiempo y en lugar con el coronavirus. La conclusión, señora Ayuso, en este punto es evidente. A Madrid le ha tocado la peor presidenta de la historia en el peor momento posible. Y por eso, desde Más Madrid, le pedimos una vez más que se vaya.